bien, estamos aquí en Santa Justina de Catepec. Hoy tengo el gusto de presentar a una camada que en este año 2019 se destacó entre muchísimas camadas. Realmente fue la camada revelación y pues que destronó a muchas camadas de su tipo de largo reinado que habían tenido, ¿no? Camadas de esta misma región, camadas de Contla, de repente se vieron sorprendidas por la camada Las Queens. Pero bueno, es un trabajo de años, no es una camada que surgió de la nada, sino lo que se vio en 2019 fue un trabajo que ya venía desde atrás. En 2018 habían dado una pequeña prueba, pero el año 2019 es cuando sin duda viene el estallido, cuando Tlaxcala se conmueve con la camada de Las Queens. Aquí tenemos entonces a los responsables de este relajito. Entonces, se quieren presentar aquí para la cámara de Entrehuehues. Bueno, mi nombre es, soy uno de los encargados, los responsables de la camada, y mi nombre es Jair Juárez. Yo soy otro encargado y mi nombre es Misael Sánchez. Mi nombre es Hugo Roldán Rodríguez y soy originario de la oficina de Catepec, encargado de la camada. Perfecto, bueno, pues aquí vamos a escuchar el testimonio, porque pues muchos de nuestros seguidores pues preguntan mucho por Las Queens y tienen una legión de admiradores incondicionales. La verdad es, son todo un fenómeno dentro del carnaval de Tlaxcala. Son la camada de moda. No, entonces, muchas gracias. Todo el mundo los quiere jalar y entonces pues hay muchas preguntas. Entonces pues la más obvia es cómo surgió la camada de Las Queens. Ya fuera todo mito, todo chisme. Sí. Todo relajito. Todo relajito. Bueno, pues nuestra camada surge, como usted bien lo dijo, en el 2018. Es el, ahora sí que por un relajo nosotros, o sea, realmente surgimos porque queríamos seguir bailando. Nosotros bailábamos en otra camada, y entonces ahí fue cuando nosotros decidimos salirnos, y decidimos hacer una nueva camada que, pues más que nada aquí en el pueblo no había una camada de ese tipo, ¿no? Hay camadas, pero de tipo hombre con mujer y así, ¿no? Entonces, pues nosotros quisimos hacer una camada diferente, nueva, y pues como ya teníamos bailando, entonces pues decidimos y dijimos, bueno, pues hay que hacer una, ¿no? O sea, hay que sacar algo diferente aquí en el pueblo. ¿Cuál era la otra camada? ¿O todavía están muy recientes las heridas? No, de hecho no, o sea, nosotros era la camada que pues para nosotros era una camada que nos gustaba mucho, era camada Playboy. De ahí pues de hecho los encargados ahorita que aquí actualmente estamos, pues realmente estuvimos ahí, o sea, realmente nacimos en esa camada. Pero pues bueno, como le comento, esa camada pues se deshace, entonces nosotros retomamos nuevamente el estilo, queremos retomar nuevamente el estilo que nosotros veníamos manejando, y es como surge la camada Queens en el 2018 aquí en Santa Justina. El vestuario que tiene las influencias obvias de la camada Nueva Cotlán, ¿cómo fue eso? El traje de Catrín, hay elementos de Nueva Cotlán que se vinieron para acá, ¿cómo fue? Pues sí hay un elementos de Nueva Cotlán que están actualmente están con nosotros, y pues la vestimenta más que nada fue como que al ver a la camada Nueva Cotlán, o sea, para nosotros es una camada que siempre hemos admirado, o sea, por cómo se visten, su baile, o sea, es una camada que para nosotros nos sorprende y la admiramos realmente esa camada. Entonces nosotros retomamos el vestuario de Catrines un poco por influencia de ellos, o sea, de que cómo se visten, cómo más que nada, cómo actúan y todo ese rollo. Entonces, pues sí, realmente sí tomamos un poco de Catrines, o sea, también lo quisimos hacer nosotros aquí como Catrines en Queens. Sí, porque aquí la tradición de Santa Justina son más bien como que blancos, plumero, ¿no? Emplumados. Y entonces aquí decidieron ser más elegantes y retomar el traje de Catrín, porque por cierto, se ven muy modernos, la camada, sí. Los pies muy frescos,
pero el público debe enterarse que en realidad son de la tradición más antigua, porque cuando nace el carnaval moderno en Tlaxcala, pues es hombres con hombres, ¿no? Lo que hace en realidad es ir a la historia sí, y retomar ese relajo. Más que nada sí fue también eso. O sea, porque pues como usted bien lo dice, o sea, nuestro carnaval realmente cuando surge, carnaval en Tlaxcala, pues era hombre-hombre, ¿no? O sea, las mujeres como que no tenían el privilegio de bailar, o sea. Entonces, pues nosotros retomamos eso un paso atrás de la historia, o sea, retomamos lo de atrás, pero también retomamos algo de modernidad, así podría decirlo, como usted bien lo dice, ¿no? Que nuestro vestuario se viera un poco más alegre, más ahora sí como que un poquito más a la moda, ¿no? O sea, nosotros lo que, en referente a lo que es nuestro vestuario, pues quisimos no vernos como, ¿cómo te diré? Pues como antiguos, así, o sea, nosotros quisimos imitamos a una mujer, pero la imitamos como elegante, o sea, que es bonita y que se arreglen y pues el vestuario, no sé, un poquito más fresco, ¿no? Así, más a la moda, que se nos vea bien. Pero... Bueno, hay algo que salta mucho de las queens, porque pues aquí junto está una de las mecas del carnaval tlaxcalteca de hombres con hombres, que es San Jorge Texoquipan. Pero San Jorge Texoquipan tiene un estilo muy peculiar de carnavalear, en la que pues está llena de maldades, de interacción, pero de repente que al público le suena un poco pasadita de mano. Pero ustedes rompieron con esa tradición. ¿A qué se debió? ¿Lo platicaron? ¿O cuál fue la idea? Sí, pues eso lo platicamos así entre encargados, que nosotros queríamos bailar, pero lo que era bailar, las danzas, lo que fuera. Y hasta incluso igual platicamos con los bailarines que salen con nosotros. Dijimos que nosotros no nos gustaba que ya fueran con un hombre o que les hicieran maldades o así, porque pues luego van familias con sus niños así y se ve mal. Algunos los toman así como de relajo, no sé, a unos les agrada, a otros no. Y pues así, por eso, y muchos igual fue lo que nos dijeron, que cosa que les había agradado, porque o sea, nosotros bailamos lo que es, no andamos echando relajo así. Pues más que nada por los niños, porque luego se quedan bien y hasta les dijimos que, o sea, alguien que bailara así con la pena, pero pues lo íbamos a llamar la atención, porque eso a nosotros no nos gustaba. No, sí, fue una fórmula arriesgada, porque podía bien no funcionar, porque a muchas camadas, por ejemplo, hay algunas allá por la zona de Chautempan, de Ocotlán, que pues justamente no son tan interactivos con el público, pero llegan a ser aburridos. Pero en el caso de ustedes no pasó eso. Hay como un toque de alegría y unos estupendos danzantes. ¿Cómo fue esta cuestión del reclutamiento de tan buenos personajes? ¿Son todos acá de la comunidad o van llegando de distintas comunidades? Pues son de... La mayoría es de acá, pero así de los que se visten de mujer sí son de fuera. Los que salen de hombre es donde acá la mayoría, hay unos que igual son de fuera. Y pues ellos solitos llegaron, ellos así, solitos llegaron. Porque se enteraron, ¿no? Así por redes sociales, así por el Facebook, ya saben, ¿no? Se enteraron de que íbamos a hacer la camada, y en sí, la camada aquí cuando del martes de carnaval fue 2 semanas antes. O sea, no teníamos nada, nomás así de, nos alocamos y pusimos así en el Face, y unos que... Así que, porque empezamos a hablarle a los que bailaban con nosotros también. Dijeron, no, pues que yo sí voy. El chiste que se regó por ahí así, llegaron así varios. ¿Cómo llegaron? Hay chance de que baile ahí. No, pues sí. Y pues de ahí se fueron integrando, todos fueron llegando. Sí, porque se formó como un dream team de revestidos, la verdad. Hay unos figurones, pero de verdad de alto calibre, y es como que parte de la magia que de repente hayan concentrado tantos valores. Tenemos sus líderes morales, Enano Zapata, por ejemplo, ¿no? Reconocido en el carnaval tlaxcalteca. Vicky Violet, ¿no? Que es otra leyenda también, ¿no? Pero también jóvenes valores, el que sobra más es el consentido de entre huevos, que es Lenny, ¿no? Que la verdad tiene su legión de fans. ¿Y qué edad tiene este niño? ¿Qué edad tiene Lenny? 9 años. 9, 10 años más o menos. 9, 10 años. Sí,
De hecho, Lenin surge también acá para bailar porque él nos veía en los ensayos, o sea, él fue y nos veía ensayar y le llamaba la atención, o sea, él hasta nos imitaba, ¿no? Estaba Cristóbal tocando y estaba él al lado, Lenin estaba. Ya estábamos nosotros ensayando cuando veíamos, él ya estaba bailando solito. Y de ahí, o sea, de ahí fue cuando le dijimos que si quería bailar y dijo que sí. Dijo sí. De ahí, fue igual donde él surgió. Y tenemos también a otro joven valor que, bueno, tenemos a Pedro. Pedro también, yo creo que se ha ganado su lugar en Asquins porque precisamente pues llama mucho la atención. Es la reina del 2019, ¿verdad? Sí, fue reina 2018 y 2019. 2018 y 2019. Ajá, ella, la escogimos como reina a ella. Más que nada porque, como usted bien lo dice, o sea, tiene carisma el chavo, o sea, tiene carisma, sabe moverse, baila, interactúa con la gente, con el público, y digo, interactúa de la manera agradable y, ¿cómo se podría decir? No vulgar, sino que sonríe, coquetea, pero hasta ahí, en el mismo baile, ajá, con la sonrisa, nosotros siempre dijimos que en las queens, pues siempre que tuviéramos una sonrisa, ¿no? Porque, pues más que nada, o sea, llegan a bailar muchos y luego hasta como que con su cara, ¿no? Enojados o así, y ahora pues estás... No, nosotros, o sea, siempre lo que les hemos dicho, sonrían, chavas, o sea, aquí hay que sonreír, hay que coquetearle a un hombre, sonríele, pero sanamente, o sea, tú sabes cómo hacerlo y más que nada ríete y siempre hay que tener una sonrisa para el público, ¿no? Porque pues eso es realmente lo que le gusta a la gente, ¿no? O sea, él va a ver a una camada y lo que le gusta es el baile, o sea, que bailes, que te muevas, que eches un poquito de relajo, pero sanamente, ¿no? Entonces, pues realmente Pedro Aldair también es uno de nuestros mejores bailarines, de hecho, en nuestra camada, ¿eh? Lo que es Pedro, Armando, Vicky Valladolid, uno que lo dijo, Enano, la hija de la familia. Entonces, está la locomotora por Facebook y se van integrando nuevos elementos de distintas regiones. ¿Cómo que de qué partes vienen? Pues ahorita en nuestra camada tenemos de Nopalucan, de Los Reyes, de San Juan, de Ocuclán, de Santana, de Paola, que viene de Paola. Santana. Ajá. Paola, que también fue una atracción, híjole, pero tremenda, o sea, como se pone al lado de Lenny, la verdad se ve increíble, porque como que de repente se pone a competir, ¿no? A ver quién la hace más cómoda. ¿Quién la hace mejor? No, a ver quién es. De ahora sí que a ver quién se mueve mejor o a ver quién hace mejor su papel, ¿no? Sí, o sea, Paola realmente lo que es. Su nombre artístico lo le pusimos Paola, ¿no? O sea, no sé cómo lo pusimos con mujeres, con nombres así. Ah, pues ahora tú vas a ser a tal, tú así. Pero no, o sea, él se llama Giovanni. Él viene de San Giovanni, de Santana. O sea, realmente, la verdad nos sorprendió, como usted lo dijo. Puede ser que nos vaya bien o nos vaya mal. O sea, depende, porque el público, pues, hay a veces que el público a lo mejor como que quiere echar relajo, de ese tipo de relajo, ¿no? Así pesado. Pero pues también como nosotros lo dijimos y lo vimos, pues todo nosotros a bailar. Ya, y ahí echa relajo, pero tú sano, y muévete y coqueteale, pero tú baila. Tú demuestras lo que es bailando y... La pregunta era exactamente si lo habían platicado. Díganos cómo se sintieron, porque en esta primera entrega de premios entre Lobo y Barrera se llevaron todo, ¿no? Se llevaron, creo que 4 trofeos, ¿no? Como que no se entendió bien este año lo que fue la mejor monta, pero en realidad era el mejor juego revestido, era un juego de palabras. Sí. Y pues el jurado, como que de repente estaba como que confundido. Porque nada más se tiene que premiar a un solo huehue, pero como todos son buenos, se premió a la camada entera. ¿Cómo se sintieron con este reconocimiento? ¿Cómo les cayó? Pues ahora sí que ni palabras tenemos, porque cuando nos mandaron la invitación, nosotros nos quedamos así de cómo, ya lo platicamos entre todos, y nos tenemos que ir para ver qué
o sea, no íbamos con mentalidad de que pues vamos a ganar. Pues las demás camadas ya son de tiempo atrás, ya, ya conocen cómo está, y nosotros nuevos, pues cómo, pues vamos, vamos ya, a ver qué es lo que pasa. Sin pensar, pues así nos trajimos Nadal, Huevo de Oro, así la camada Queen. Sí, la camada Revelación. La camada Revelación, sí. O sea. No, sí, el premio que también se dio a su música. Ah, Cristóbal. Cristóbal. Los he visto como que han hecho buena mancuerna, ¿verdad? Con Cristóbal. Sí, pues hay buena relación con él, o sea. Él igual se. Como que se emociona cuando estamos bailando, como que le llega algo a él también. Y luego está tocando, no sé si dijeran por ahí, se motiva. Porque ve que están moviendo y sí estamos bailando. Él también ya. Luego está tocando y está bailando. Bueno, o sea, sí. Y él me dijo que. Le salta porque hasta le marcas, sí, claro, ¿no? ¿Cómo sí, le hace, sí, no? No, y hasta verdad. Las vueltas, así cuando están manejando ese teclado. No, tremendo, Cristóbal. Cristóbal es uno, con tu floristala y 10 ojos, con. De verdad que sí, que te prende. Así es que hasta su música como que se siente así de, como para moverse. Luego hasta varios acá así de pueblo lo dicen, no, es que esta es su música la que traen, está como pegajosa. Están bailando y ya te dan ganas de bailar. Ya están moviendo los piecitos. Sí, porque hay la historia que nos contó para Diego Cristóbal es que tiene una cuadrilla que es los jinetes de Lisboa. Que había compuesto para la florecita, pero que la florecita al parecer como que la dejó para después. Y que fue la, fueron ustedes a verlo, pero queremos para nosotros. ¿Cómo está esa historia? Si fue más o menos así, un poquito más, un poquito menos. ¿Por qué precisamente la cuadrilla de los jinetes? Bueno, pues es que nosotros hablando con Cristóbal, platicando con él, o sea, nosotros le dijimos que queríamos un tipo de música diferente, o sea, que nos tomara así como que algo nuevo, algo que dijéramos, o sea, nosotros pues de música así realmente de Canadá pues no sabíamos, ¿no? O sea, si nosotros fuimos con Cristóbal y dijimos, mira, queremos algo que tú saques así diferente y que como que nos motives y como que digan, ah, esta canción es de Queens, ¿no? Así como que esta la bailan allá, o sea, Queens la tiene, o sea, Queens la sacó, o no sé, ¿no? Pero realmente Cristóbal, pues, es el que la crea, ¿no? O sea, surge su música y, pues, él nos dijo, o sea, ni en el nombre, así como que, como tal, pues, nos dice, no nos dijo, sino no la tocó. O sea, él no la tocaba y decía, miren, esta canción es que era de ustedes, esta canción. Y nos gusta, o sea, realmente las músicas que saca, pues nos llama la atención. O sea, por eso fue que platicando con él, le dijimos, y que realmente este año también platicando con él, nos dijo que nos tiene una sorpresita por ahí. Si no, si ustedes no se preocupen, dice, miren, vamos. Caray. A. Bueno, esto es primicia para Entre Huevos, un adelanto. Algo tenemos que ser novedoso este año. Igual él tiene que ver algo en la camada, porque igual, o sea, él nos da opciones, no sé, así, esta entrada pues les queda así entrando, bailen así, o tal, o sea, igual él nos apoya en eso. Es como si dijeran para ahí, fuera una familia. Sí, porque curioso porque él compone los jinetes de Cristóbal para la florecita, pero el año 2019, yo creo que ya todos entienden.